Muy buenas, bienvenidos al canal de Mike VK, bienvenidos de nuevo al canal donde hacemos arqueología de software, siempre sobre 8 y 16 bits. Vamos a ver un programa que se llama Discology, plataforma Amstrad CPC. ¿Y para qué sirve este programa? Pues la mejor forma de definirlo, mejor que explicarlo, es decir cómo era considerado este programa. Este programa se consideraba el paraíso de los crackers en Amstrad CPC. O sea que con eso queda, no sé si explicado, pero sí, por lo menos, se puede hacer una idea de lo que significaba este software. Año 1987, compañía francesa, se llamaba Meridian Informatique. Sabemos que en Francia trataron muy bien al Astra CPC. Entonces, bueno, sin entretenernos más, vamos a verlo. Vamos a ver cómo se llama el archivo ejecutable. Ahí está, run. Comillas, disk. Perfecto. Vamos a ver. Arriba tenemos una barrita de menús con 5 opciones. Las 3 primeras corresponden a los dibujos que estamos viendo en esta pantalla principal. Tenemos editar, tenemos copiar y tenemos explorar. Después tenemos la ayuda y esta opción última para salir. Vamos a entrar a la ayuda porque es una buena forma de hacernos una idea todo lo que podía hacer este programa. Vamos a ir rapidito. Aquí tenemos un índice con el cursor para abajo. Vamos avanzando en todas las secciones de esta ayuda. Instrucciones para movernos por menús y opciones, más formas de movernos, por ejemplo usar la letra mayúscula como acceso rápido. Aquí nos dice que existen algunas opciones con pestañas activables y desactivables, formas de selección rápida. Por ejemplo, pulsar directamente el número de opción, o bien la inicial, la letra inicial. Y aquí entramos un poquito ya en lo que nos interesa, ¿no? Que son las 3 opciones principales que hemos visto en el menú de presentación. Bueno, vamos a ver, yo he realizado una traducción, un tanto libre, ¿no? Y luego, una vez traducido, he hecho un pequeño resumen. Así que me vais a permitir leerlo. Ya que esto está en francés, pues bueno, vamos a leerlo en castellano. Menú editar. El editor Discology nos va a permitir visualizar y modificar el contenido de todos nuestros disquetes. Incluso los que están protegidos. 3 modos principales: modo edición de disquete, modo edición de pista, modo edición de ficheros. Y luego, independientemente del modo elegido, hay varias opciones disponibles. Por ejemplo, visualización en binario, desensamblado y listado en BASIC. Luego, además, tenemos opciones de copy-paste, calculadora, etc. Avanzamos. Opción copiar. Sigo leyendo. Modo copia de disquetes y modo copia de ficheros. Dice entre comillas, la ley nos da el derecho a hacerlo, pero no abuses. Bueno, este programa puede reconocer 99 pistas, todas las densidades de disquete, pistas sin formatear, sectores no estándar, borrados o de tamaño anormal. Después de la copia, intentará reparar todos los errores encontrados.
Si no lo consigue, puede dejar un registro de todos ellos. También un mapa con las características físicas del disquete. Nos va a permitir también, y esto sí que me parece a mí que es la caña, transferir ficheros de casete a disquete. Además de renombrarlos, eliminarlos, protegerlos contra escritura o hacerlos invisibles a los comandos dir o cat. Avanzamos. Opción explorar. Con ella exploraremos, valga la redundancia, la estructura del disquete. Dos modos, exploración pista por pista o plan de ocupación del disquete. Cada sector es analizado individualmente. Veremos todas sus características. El nombre, la longitud, el tipo, la densidad, etc. Yo vuelvo a recalcar. Estamos en 1987. No estamos en ningún sistema de laboratorio ni nada por el estilo. Estamos en Amstrad CPC 6128. Puro y duro. Doméstico y casero como él solo. Con su unidad de disquete y con una posible unidad de casete tirada por cable. Muy bien. Pues venga, vamos a ver un poquito el programa. Salimos de aquí, de la ayuda, pulsando Enter. Vale. Vamos a entrar en la opción Explorar. Vamos a ir un poquito por orden progresivo de complejidad. La opción Explorar, pues como su propio nombre indica, nos va a permitir ver un poquito la estructura del disquete. Nos vamos aquí a Menú Opciones. Para evitar conflictos con la unidad principal, la unidad A, que es donde tenemos el programa, vamos a suponer que tenemos dos unidades de disquete en nuestro Astra CPC. Eso sí que sería la caña en la época. No todo el mundo lo tenía. Y vamos a trabajar aquí, con la unidad B. Nos vamos a Plan, por ejemplo. Tenemos tres modos, por disco, por fichero y disco. Elegimos este y así vemos una combinación de ambos. Vale. En la unidad B yo he introducido una imagen de disquete, una imagen exacta del videojuego Emilio Butragueño Fútbol de Topo Suave. Entonces, bueno, vamos a elegir un archivo. Este, por ejemplo, que es más bien mediano. Lo marcamos con espacio, pulsamos Enter. Y lo que estamos viendo aquí es todos los sectores del disquete y remarcados en blanco, o más bien en un rayado, en blanco y negro, qué sectores corresponden a ese fichero que yo he marcado. En este caso, todos estos sectores, que no son muchos, corresponden a ese archivo Emilio 0.bin. En la columna de la derecha vemos todos los datos que necesitemos saber sobre tanto sobre el disquete como sobre este fichero en particular. Además, con los cursores nos estamos moviendo por los bloques, ¿no? Por los sectores. Entonces aquí estamos viendo en qué sector nos encontramos, en qué pista, en qué bloque, qué archivo está guardando información en el bloque en el que nos encontramos en cada momento. Capacidad del disco, espacio libre, etc. Vale. Salimos. Siguiente opción. Copiar. Vamos a ver. Primera opción de la barra de menú. Disquete. Aquí vemos que podemos hacer una copia integral del disco, una imagen, un clon, una copia rápida, mapear,
mapear toda la información de este disquete, un formateo. En lugar de copiar el disquete entero, podemos elegir un rango de pistas a copiar únicamente. Y aquí tenemos diferentes parámetros para modificar de densidad, de longitud, de pistas, etcétera. O sea, alucinante. Vamos a ver. Nos vamos a fichero. Tenemos opciones de copiar, esto es eliminar o destruir un fichero, por supuesto. Renombrarlo, ver el catálogo, lo que sería hacer un dir, o en este caso un cat. Y aquí vemos una de las cosas más interesantes. Tenemos fuente, disquete, destino, disquete. Pero le damos al cursor a la derecha y tenemos fuente, disquete, destino, cassette. Y efectivamente, si nos vamos aquí a copiar, pulso una tecla, inserte un disquete origen en la unidad A, dejamos el que está, elija un fichero, vamos a elegir uno cualquiera, este último, inserte cassette de destino y pulse una tecla. Yo lo pulso y yo tengo insertado un cassette virtual en el emulador, no tengo ni idea cuál será, y el sistema lo está detectando y me está copiando este fichero del disco, me lo está trasladando virtualmente a ese cassette. O sea, es, yo creo que se puede escuchar el sonido del sistema, el sonido típico del Amstrad. Bestial. Venga, lo paramos. Ya lo hemos parado. A ver, no, ahora sí. Perfecto. Yo creo que con esto, suficiente. Podemos pasar a la siguiente opción. Y que no se nos haga esto muy, muy largo. Opción editar. Su nombre lo dice todo, pues es, por así decirlo, la opción más interesante. La que nos va a permitir hacer modificaciones y alteraciones en los juegos, en los programas, en los archivos, o sea, en todo, alucinante. Bien, vámonos, lo primero, aquí en esta opción de modo, para evitar conflictos una vez más, vamos a trabajar con la unidad B, que es donde está el Emilio Butragueño. Perfecto. Vamos a ver. Vámonos a ver. En esta opción de modo también, edición de disco, no, edición de ficheros, sí. Venga, entramos. Y vamos a marcar, por ejemplo, a ver, Emilio1.bin. Lo marcamos con el espacio y lo seleccionamos. Dice, este fichero está compuesto de 40 bloques. Bloque de inicio, pues el primero. 0A. Perfecto. Y aquí tenemos toda la estructura del fichero principal del código del que estaba compuesto el videojuego Emilio Butragueño Fútbol. Vale. Vamos a ver. Emilio, venga. Nos vamos a opción aquí. Fichero o visualización de fichero, digamos. Podemos, por ejemplo, como curiosidad, opción binario, y vemos todos los ceros y unos bit a bit de qué estaba compuesto el Emilio Butragueño. Perfecto, salimos. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a esta opción, desensamblar archivo, tenemos ni más ni menos que el código fuente, o el código ensamblador, más bien. Vamos bajando y lo vamos viendo. Aquí lo tenemos, aquí hay más sustancia. El código ensamblador, editable y disponible a nuestro antojo, del Emilio Butragueño. Perfecto. Salimos. Muy bien.
Vamos a ver. Bien, continuamos. Disculpad este corte, pero es que a veces si pasa de 15 minutos la captura de CAM, no sé por qué se me corta, entonces prefiero meter ahí un corte antes de perder el programa. Vamos a ver, de binario, Listar Basic, hemos visto el Emilio Butragueño en ensamblador. Nos vamos a funciones. Tenemos opciones de copiar, de pegar, de cortar, típicas. Podemos codificar el código, lo que sería encriptarlo, ofuscarlo, mediante sistema o mediante otro. Mediante otro. Introduzca un código en hexadecimal de 2 bytes. Uno sencillo, 1, 1, 1, 1. Y ese 1, 1, 1, 1 es la clave con la que hemos encriptado prácticamente todo el cuerpo del videojuego del Emilio Butragueño Fútbol. Ahora mismo nadie sabría qué es lo que hay, perdón, qué es lo que hay en este disquete. Para desencriptarlo, pues tan sencillo como entrar a la misma opción. El sistema ya reconoce que esto es un archivo encriptado, nos pide la clave, la metemos. Y ahí tenemos exactamente el mismo fichero que teníamos. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosita. Yo no sé si alguien ha jugado bueno, habrá jugado mucha gente al Emilio Butragueño y se acordará que cuando metíamos un gol con el buitre, que se distinguía porque era un personaje rubio, ¿no? En la melena. Ponía en pantalla una animación que parpadeaba en grande, que ponía gol de Butragueño, gol de Butragueño, gol de Butragueño. ¿Vale? Pues si nos vamos a la opción funciones, bajamos a Rechercher, que significa buscar en francés. Buscamos por código ASCII. O sea, sé cadenas de texto y nos dice introduzca una cadena máximo 16. Vamos a poner, como la ñ da problemas y no sabemos cómo está codificada y tal, en vez de poner butragueño, vamos a poner que nos busque la cadena gol. Le damos al intro y dice cadena encontrada en la posición 004D, pista 2, C4, sector C4, bloque 0A. Le damos al intro. Y nos lleva. Y estamos viendo en la parte de la derecha. Me voy a posicionar con el cursor. En la parte de la derecha, donde están las cadenas de texto. Aquí, exactamente aquí, vemos que pone gol de. A ver, gol de Butragueño. En principio no tiene por qué ser esto esa animación, ¿no? Porque esto no es más que una cadena de caracteres ASCII. Y lo otro era claramente una animación en grande, que además parpadeaba, ¿no? Pero todo nos hace indicar que lo que pone en esa animación es lo que queda referenciado en esta cadena de caracteres. Para comprobarlo, pues cogemos y cambiamos. Donde pone gol de Butragueño, pues yo voy a poner gol de, en mayúscula, gol de Prosineski. Toma ya. Le doy al intro. Me voy a la opción escribir. Queda grabado en el disco imagen. Queda grabado en el disco, en el disquete original de Emilio Butragueño. Y para comprobar lo que vamos a hacer, pues lo suyo sería echarse una partida y meter un gol con Butragueño y ver si esa animación, en vez de poner Butragueño, pone Prosineski. Se me ha ocurrido, digo, bueno, pues ya que estoy aquí. Voy a resetear el Astra CPC. Voy a sacar el disquete de Emilio Butragueño de la unidad B y la voy a meter en la unidad A. Ahí.
ahí, a ver, aquí lo tengo. Voy a cargar el Emilio Utragueño. Ahí está, run, comillas, Emilio. Voy a echarme una partida, un minuto, porque no voy a estar aquí, porque igual me puedo tirar 3 horas y no meto ni un solo gol. Voy a echar una partida, un minuto, si hay suerte y meto gol, intentando meter gol con Butragueño, por supuesto. Si hay suerte y lo meto, pues ahí queda reflejado. Y si no, que va a ser que no, que será lo más normal, pues... Vamos a ver, ahí está un jugador, redefinir. Si no lo meto, pues luego en diferido dejo ahí el pantallazo o la imagen para comprobar cómo hemos alterado el Emilio Butragueño fútbol. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Esto yo creo que es algo que de cada 10 veces que lo intentes igual lo consigues una vez, ¿no? En el primer minuto meter gol con el buitre encima. Pero bueno, lo voy a intentar, lo mismo me sonríe la suerte. Empezamos. Un minuto. Si lo meto bien y si no, pues nada. Ahí está. Pase al buitre que la va a pillar. Ahí la tengo. Que además se parece más a Prosinecki que al propio buitre. Ay, Dios mío, que lo voy a meter. Ay, Dios mío, que lo voy a meter. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Me la ha quitado el portero. Bueno, me quedan 40 segundos. Para ver si de verdad hemos craqueado, entre comillas, el Emilio Butragueño. O si más bien lo que hemos hecho es una chapuza. Podemos. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Es que yo estaba buscando eso. Que la pare el portero y luego en la estirada quitársela y marcar el gol. Pero va a ser muy difícil. Quedan 10 segundos. Va a ser imposible. Bueno, yo voy a dejar el pantallazo. Que más de uno puede pensar, guau, esto puede tener truco tal. Bueno, lo puede hacer cualquiera. Carga el Discology. Última jugada. Carga el Discology. Hace este. Se acabó. Hemos quedado en eso. Se acabó. Reseteamos el sistema. Carga el Discology. Carga el Emilio Butragueño en la otra unidad. Lo edita. Busca esa cadena. La cambia y luego se echa una partida intenta meter el gol con el buitre. Y aunque parezca una chorrada, lo importante aquí es recalcar que no hemos... Que esto no es Windows, ni esto es ni Linux, ni Ubuntu, ni un software de craqueo de sistema retroinformático, ni nada. Estamos trabajando en Amstrad CPC 6128 con un programa de 1987 y hemos modificado, porque no sé si se puede decir craquear, pero hemos modificado en toda regla otro programa original de la misma época, que es el Emilio Butragueño. Entonces eso es donde queda aquí el valor de este programa, ¿no? Y nada, pues para mí es algo que es alucinante y bueno, yo a veces pienso que no sé qué será mejor, si con esto de la tecnología, si fantasear y mirar 30 años hacia adelante y alucinarnos con las cosas que existen, que existirán por ahí, o directamente casi es mejor, sin fantasear nada, mirar 30 años atrás, ver lo que había, disfrutarlo, utilizarlo y nada más, que te quedas sin palabras, ¿vale? Pues nada, aquí termina este programa, 25 minutos. Seguiremos haciendo lo que nos gusta, que es arqueología de software, de estructuras binarias, 8 y 16 bits. Hasta la próxima.